En los últimos 2 años, y las redes de trata de personas se han adaptado a esta nueva dinámica, utilizando las tecnologías de la información para captar y explotar a las personas de forma fácil y rápida. Según un informe reciente en el departamento de Huehuetenango, se han registrado casos de trata de personas, 3 en el municipio de San Pedro Soloma, 2 en Aguacatán, 2 en Huehuetenango Cabecera, 2 en Nentón y 1 en Santa Cruz Varillas. Efectivamente, se han hecho varias capturas acá en el departamento, en coordinación con los elementos de investigación de la Policía Nacional Civil, el DEIC acá en Huehuetenango, y también con la Fiscalía Especializada de la Trata, la Fiscalía Regional, que se encuentra ubicada en Quetzaltenango. Una de las gestiones que estamos nosotros haciendo ante el Ministerio Público es por contar con esta fiscalía directamente en el departamento, debido a la necesidad que se tiene en este territorio. Se ha hecho capturas respecto a este delito en Santa Cruz Varillas, acá en Huehuetenango y en La Democracia, para poder dar el mensaje a la población que estamos preocupados y estamos trabajando para que este delito tan feo, pues es la palabra realmente, que se da porque es la esclavitud moderna, realmente. Vender a una persona a cambio de un tipo de servicio, ya sea explotación de trabajo sexual, es una nueva esclavitud, y tenemos que tratar de que nuestros queridos huehuetecos pues no sufran de este delito. Por eso es tan importante la cultura de la denuncia, y que las personas nos ayuden a denunciar este tipo de actos, sobre todo si se sienten afectados en este tema, y también muchas veces es por falta de información. El trabajo que se está haciendo con la red Beta acá en el departamento es precisamente llevar esa información. Tenemos una UNIVET en el departamento de Huehuetenango, que es una unidad móvil que trata de llegar a las comunidades donde tenemos más incidencia de estos delitos, para socializar y concientizar a las personas. Este 30 de julio se conmemora el Día Internacional sobre la Trata de Personas, por lo que las instituciones de gobierno que pertenecen a la red SBET iniciaron con actividades de concientización en mercados, plazas, buses, para culminar con una feria y una estrategia en redes sociales con mensajes educativos. Hemos realizado esta semana una semana en la cual pues vamos a conmemorar el Día Mundial de la Trata. Vamos a, como Red Bet, pues vamos a realizar actividades fuertes de prevención como tal. ¿Para qué? Para que nos informemos como población y de una u otra manera pues unamos esfuerzos para poder identificar y denunciar los delitos de trata. Son 8 mujeres y 2 hombres que han sido víctimas de trata de personas en las distintas modalidades. Reportó desde Huehuetenango, para Canal Antigua, Gustavo López.